Quiero agradecer a la doctora Karina Pérez, ella es médico oftalmólogo de Optivision Láser Polanco, para platicar definitivamente de este tema tan importante. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a Código Salud. Supimos que el fin de semana fue el Día Mundial de la Salud Visual. Y bueno, por salud visual entendemos que hay una cantidad impresionante de enfermedades de la vista. Vamos a hablar del queratocono. ¿Qué es? Yo ya di un adelanto, pero explíquenos mejor usted. Ok. Bueno, antes de nada, muchas gracias. El queratocono es una enfermedad que se genera en las fibras de colágeno que conforman la córnea. Es una debilidad que presentan y que, bueno, lo que van generando es una deformación. Esta córnea o esta estructura por naturaleza es redonda o es esférica. Y cuando hay una deformación asociada al queratocono, empieza a tomar una forma precisamente, como lo dice, en cono. Entonces, visualmente hablando, lo que va a generar es una distorsión en la visión. Hablando de miopía, incrementa la miopía y además incrementa el astigmatismo. De hecho, el astigmatismo es una de las características principales. Se desatan astigmatismos altos y que ya no son corregibles con un lente común. ¿Qué tan común es el queratocono? En pacientes que llegan a presentar problemas asociados al uso de lentes, hablamos de que es un 20%. 20%, pero ¿es origen o resultado de la gente que ya utiliza lentes? Es origen. Origen. O es la causa. Ajá. Del por qué las personas, algunas personas llegan a usar. Pero lentes. Si yo no utilizo lentes, ¿puedo llegar a padecer queratocono? No. No. O sea, no, sí no, es no. En las personas que ya tienen problemas de astigmatismo y miopía. Hay muchos casos en los que se desarrolla el queratocono y es el queratocono lo que va haciendo que este paciente vaya generando esa graduación. ¿Qué te parece, doctora? Tenemos aquí tecnología para poderle explicar a la gente que nos está viendo en estos momentos en Código Salud. ¿Nos puedes proporcionar? Gracias, gracias. Aquí tenemos un iPad y tenemos precisamente el globo ocular. ¿Sí? El ojo, pues. Nos puedes ir detallando y nos puedes ir señalando a través, lo puedes mover, lo puedes manipular, para que entendamos mejor qué es el queratocono. Ok, ¿tengo que voltearlo? No. ¿Así? Tú la ves ahí, inmediatamente se va a full de pantalla. Ok, mira, el queratocono se presenta en esta estructura, que es la córnea, ¿sale? Ya en esta, lo que decíamos hace un momento, esta córnea tiene una estructura que es esférica. Entonces, es esta pieza. Entonces, al momento de que se presenta un queratocono, el ojo en sí es un globo que tiene líquidos en la parte interna. Entonces, cuando hay un queratocono y hay una fragilidad en esas fibras, la misma presión interna de los líquidos del ojo empiezan a generar una presión que de alguna manera deforma esas fibras de colágeno. ¿Lo podemos mover para acá, doctora? ¿Se puede mover? A ver, creo que ya no se mueve. Ah, sí. Ahí está. Ahí, doctora. Ahora aquí, por favor. Ok, bueno, ya una vez, esta es la córnea, ¿sale? Entonces, esta córnea empieza a deformarse y a simple vista no se percibe la deformación. Es una enfermedad que se va a diagnosticar con el uso correcto de aparatos. Uno de estos es una topografía, ¿sale? Entonces, ya una vez que la córnea se deformó, empezamos a notar que la parte más curva se empieza a notar en la parte central o en la parte inferior. ¿Sale? Es ahí donde se empieza a generar la deformación principalmente o donde se presenta el pico de ese deformación cono. De la córnea. Así la podemos entender al queratocono. Y se empieza a poner como un piquito. Exactamente. Como una pirámide, si la vemos así de ladito. Exactamente. ¿Qué tanto avanza? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ocurra esta deformación de la córnea? ¿Y cuáles son los síntomas para la persona? La persona principalmente va a sentir una baja en visión. Es la característica por las que llegan a consulta o las características por las que el paciente se da cuenta. ¿Baja en la visión es perder la visión? Exactamente. No perderla totalmente, pero sí ir disminuyendo. Es decir, yo antes veía una distancia de 6 metros, ahorita medio veo las letras y tengo que hacer los ojos pequeños. ¿Borroso? Exacto. Empiezo a ver borroso. Borrosidad. Borrosidad. Y esa borrosidad va incrementando con el paso del tiempo a tal grado de que de plano tenemos que empezar a enfocar una distancia más corta para poder definir. Es que no vemos a la distancia. Exactamente. Así es, el queratocono lo que ocurre es que no vemos de lejos. Exactamente. Bueno, ese es el principal síntoma. Ajá. Ya cuando se presenta un queratocono muy avanzado con un astigmatismo demasiado alto, hablamos de que ya también la visión cercana empieza a ser deficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues dar un tratamiento, ¿sale? El queratocono como tal es una enfermedad que no tiene cura, pero sí se puede controlar. Y los tratamientos que hay hoy día son tratamientos
que pueden ser no invasivos en un queratocono que está siendo incipiente o que está en un estadio inicial. Al no haber cura, es decir, cuando se diagnostica certeramente, lo que ocurre es que se frena. Pero hasta ahí llegó. Exactamente. Pero la enfermedad ya avanzó. Exactamente. Y hasta donde se detecta es donde se detiene. Exactamente. Pero me imagino que hay casos avanzados o la gente recurre a ustedes ya cuando la enfermedad avanzó de manera importante. Sí, ya cuando el cono está presente, casi siempre es cuando damos el diagnóstico, ¿sale? Y no es porque no los aparatos no lo den, sino más bien porque el paciente no acude ya hasta que de plano no está viendo bien. Uh-huh. Entonces ya hacemos la prueba, la topografía, nos damos cuenta de la forma que ya tiene la córnea o de la deformidad que ya tiene, y entonces hay que dar un tratamiento. Ese tratamiento puede constar en ser una cirugía, un proceso quirúrgico o solamente un tratamiento como lo es el crosslinking. El crosslinking es una vitamina que se coloca en la córnea, se está poniendo la gota y después de cierto tiempo de goteo hay que poner una lámpara con luz ultravioleta para que la vitamina que ya penetró a las fibras, que está haciendo que las uniones de las fibras de colágeno se refuercen, se pone la lámpara para que endurezca. ¿Para esto sí se necesita una cirugía? Hay una cirugía también que se llama anillos intraestromales. Uh-huh. Entonces cuando esa ya es una cirugía como tal, y hay una perforación en el estroma para colocar unos anillos que de alguna manera ayudan a expander la córnea. Ninguno de estos procedimientos va a regresar la córnea a su estado normal y eso es muy importante. Por eso decíamos que se detiene el avance, pero hasta ahí se llega. Exacto. O sea, lo que ocurrió y el avance de la enfermedad ocurrió, ya no hay forma de dar marcha atrás, pero sí detenerla. Exactamente. ¿Y en qué porcentaje mejora la visión del paciente cuando ustedes logran detectar y trabajar con el tratamiento? Los anillos intraestromales, en uno de los mejores casos, hablamos de un 50%. 50%. En el crosslinking, pues realmente sola es mantener la visión que ya tiene el paciente y ayudarnos con lentes. Manejamos unos que se llaman esclerales, que son para córneas que ya son demasiado irregulares, que ya no aceptan un lente de contacto blando, un lente de contacto armazón, un lente de armazón o un lente de contacto rígido. Uh-huh. Entonces, los esclerales son una alternativa para mejorar la visión, pero como tal, el tratamiento que va a detener es el crosslinking. Rapidísimo, doctora, porque ya nos tenemos que despedir. ¿Qué tenemos que hacer entonces como pacientes, sobre todo quienes ya fueron diagnosticados con astigmatismo, miopía y que utilizan lentes? ¿En qué momento tienen que acudir con ustedes los médicos para evitar que aparezca un queratocono? Pues nosotros sugerimos una revisión para todas las personas en general, mínimo dos veces al año. Dos veces al año. Exacto, cada seis meses. ¿Usemos o no usemos lentes? Exacto, y ya cuando hay un queratocono diagnosticado, lo ideal es estar acudiendo mínimo cada tres meses. Cada tres meses, uh-huh, precisamente para tener esa revisión constante y anticiparnos a cualquier problema de salud visual. Pues doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Cómo te buscamos en tus redes sociales o cómo nos acercamos al Centro Médico Oftalmológico? Nos pueden encontrar en nuestras redes como Optivisión Láser Polanco y tenemos un teléfono 55-45-8809. Doctora Karina Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengas un excelente día. Gracias. Muchísimas gracias.